yo daría un mensaje al mundo entero. Nunca las mujeres no nos hay que rendir, por más que nos hayan hecho daño psicológico, físicamente, pero hay que agarrar valor y hay que seguir luchando, hay que seguir adelante hasta donde Dios nos dé la vida. Y más que nada, lucharlo por los que vienen, por nuestros nietos. Juan Cavalica was a center of conflict for two decades. In 1980, Maoist revolutionaries rose up against Peru's exclusionary state, controlled by the military and the urban elite, a state that marginalized the country's rural indigenous poor. The Peruvian state fought against many guerrilla factions, including the best known, the Shining Path. All sides in the conflict targeted unarmed civilians. Ambos formaban, hacían el terror. Que ellos decían, ¿por qué ustedes han tenido que recibir a esos perros? ¿Por qué han tenido? Ah, ya, entonces ustedes son terrucos también, entonces sí. Pero los otros también igual, ¿no? Entonces ya no había confianza en ninguno. O sea, nosotros como que veíamos que solos somos los que nos protegemos, viendo y recomendándonos a nuestros cerros poderosos, que ellos nos protejan, y más que nada nuestro primer momento es Dios quien nos va a ver, ¿no? Peru's indigenous people suffered the most during the conflict. While they make up only a third of the population, indigenous people represented 75% of the victims of the conflict. It was only later, once the conflict formally ended in 2000, that the scale of human devastation was revealed. Nearly 70,000 people were dead, more than twice as many as had been thought. Entire communities had been wiped out. Desde mi niña ahí crecí en ese Iscahuaca. Esa casa se ha quedado todo abandonado, quemado. Las policías de base de Chalhuanca han quemado todo. De iglesia más arribita es el cementerio de Iscahuaca, de las Palasfinadas. Ahí mismo mi mamá también está enterrado. Yo misma enterraba ahí a mi mamá. In 1984, the Shining Path killed Fidelia's mother. Her father, the president of her community, and her brother disappeared while in the custody of the army. Este era mi por este sitio y caminado cuando era niña, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos menores cargando. Cuando era alumno he venido cuántas veces con los profesores, pero ahora yo también quisiera andar así con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. Ahora no tengo nadie, ni padre, ni madre. Dice una parte que mató a mi papá, acá está sede. The 20-year conflict changed the Peruvian landscape. More than 500,000 people migrated to cities to escape the violence. During the armed conflict, Rufina Rivera was forced to leave with members of her community. Because she was an organizer for her displaced community, she was targeted by both sides in the conflict. She was threatened and beaten by the Shining Path. She was then later detained by the army. Yo sentí un golpe que me dieron en la parte de atrás. De ahí no recuerdo. No recuerdo hasta que aparecí en un paraje de la selva que está por Yurimagua. Por espacio casi de 4 a 6 meses no podía recobrar bien la conciencia de lo que estaba haciendo. No me recordaba nada, absolutamente nada, ¿no? Rufina continues to work as an organizer with marginalized communities.
and as a nurse and health promoter in settlements that have changed little over the years. Es una una comunidad, un asentamiento humano, ¿no?, que aglutina a diversos desplazados. Ellos están asentados en este lugar hace ya aproximadamente unos 15 años. En casi este lapso no han tenido oportunidad de estar organizados para poder en algo resarcir el desplazamiento que les ha causado. Sus condiciones económicas, sociales, culturales, es casi como si hubiesen llegado de la comunidad ayer. O sea, no se han desarrollado prácticamente casi en nada. Throughout Peru's history, rural indigenous people have been politically, socially, and economically excluded. Everything is focused on Lima, the center of political and economic power, and controlled for most of its history by authoritarian regimes. During the conflict, people living here were oblivious to the violence in rural areas. With the end of the conflict, there was popular pressure to reveal the dark secrets of war. It resulted in the Truth and Reconciliation Commission. The commission wrote that Peru had handed over its political authority to the armed forces. The result? Massive violations of human rights. Justice had been usurped. Between 1992 and 1999, innocent people were charged with terrorism and were tried by anonymous judges, hidden behind tinted glass. Many of them were named by people who had been tortured into giving false confessions. 1,400 prisoners spent years in jail before being found innocent and released, without compensation. Santa Mónica, Gladys. Sí, así es. Todavía recordamos ahí cuando estuve 8 años injustamente presa y sentir de que todavía detrás de esos muros hay gente inocente que merece un juicio justo, ¿no? ¿Cuántos inocentes en total? No sabemos cuántos, pero dentro de la asociación todavía recibimos gente que sale de los penales y que conoce la organización. Y que nos llega la comunicación de que todavía allí están personas subiendo a juicio y que con 12, 13, 14 años están saliendo absueltas de los procesos. ¿Qué sientes cuando pasas por aquí? Una mezcla de impotencia, no de resentimiento, porque creo que ya no podemos guardar eso, simplemente mucha tristeza porque todavía hay chicas ahí adentro, ¿no?, que necesitan conocer lo que es la libertad. Creo que merecen juicios justos para que salgan ahora. Pero definitivamente mucha tristeza saber de que parte de mi vida se quedó allí, dentro de esa reja, ¿no?, del penal. Pero finalmente feliz porque ahora estoy en libertad, gozando de todo esto, de la maravilla, y también de saber de que podemos denunciar lo que hemos vivido ahí adentro de las cárceles. Bueno, me sindican por haber colaborado con Sendero Luminoso y, bueno, me sindicaron y simplemente por la confesión de una arrepentida es que pasé 8 años. Subí a un proceso con jueces sin rostro y me sentenciaron a 20. Pero la comisión ad hoc que presidía el padre Hubert Lancier determinó de que yo era inocente. Salieron mis pruebas negativas, la litográfica, la balística,
Luego de 8 años, el 31 de mayo me dieron libertad. Peru's Truth and Reconciliation Commission heard 17,000 testimonies. It concluded that the Shining Path was responsible for over half the conflict's crimes and human rights violations. The police and the army, and to a lesser extent, the paramilitaries, were found to be responsible for most of the remaining cases. Men suffered most in terms of fatalities. Women took on new roles, as combatants and as community leaders. Comienzan a ocupar cargos que antes eran derecho exclusivo de los hombres. Las mujeres comienzan a ser autoridades comunales, comienzan a ocupar otros cargos como ser gobernadoras, ser juezas de paz, porque los hombres se desplazan en su mayoría o porque se insertan en algún grupo armado, ya sea el ejército, ya sea Sendero. Si bien es cierto que las cifras de muertos son mucho más altas para los hombres, las mujeres siempre vivieron el conflicto desde su ser esposas, su ser madres, y muchas veces no asumieron su papel como individuos, como personas, en el sentido de cómo las golpeaba a ellas el conflicto. Eso ha sido difícil de trabajar y de sacar con ellas. Las primeras demandas siempre eran: desaparecieron a mi hijo, se llevaron a mi esposo, pero no contaban que cuando desaparecieron al esposo, las violaron, les pegaron, las torturaron. Los militares, como los del otro lado, me han maltratado psicológicamente y físicamente. Y es la razón de repente de que yo hoy en día no estoy junto con mi pareja. ¿Por qué? Porque todas esas cosas ha tenido que influir. Pasa, pero no borra. Mi cuerpo, mi corazón no olvidan. Tengo miedo. Sueños de espanto tengo. En la mente nada los borra. Mi cuerpo, tu cuerpo, nunca más debe volver a ser territorio de guerra. Nunca más mi cuerpo violentado. Nunca más contra ninguna mujer. Justicia quiero, justicia. Sanar, sanar mi cuerpo. Cerrar, cerrar la herida. Sanar, sanar mi espíritu. Mi cuerpo, nunca más, nunca. Sexual violence against women is used strategically by armies, and it serves a few purposes. It demonstrates the absolute power in the community of the soldiers. It's a way to reward soldiers for fighting, for winning the war. And it's used as a way to humiliate the women of a community, but also as a way to humiliate what's seen as the real enemy in the community, that is, the men. So women's bodies are violated on purpose, as a weapon of war, and as a means of destroying the morale of what's perceived as the enemy. Jean Sims works with Interpares, a Canadian social justice organization. She says systematic sexual violence has been used in all wars, but there has been a profound silence about the issue. In international law, it is now recognized as a crime against humanity. This is not necessarily reflected in national laws, and is mostly ignored by countries with a record of using rape as a weapon of war.
In many places like Guatemala, Peru, and currently in Colombia where the war is ongoing, the people who are the perpetrators are still in power. They're being protected by the current government. They may be, in fact, part of the current government. And they won't be punished as long as there's no political will, national and international political will, to bring them to justice. In Peru, the issue of rape during conflict is still largely ignored by the government, and many officials are hostile to women who speak up. Women who press their cases forward are required to travel to Lima to answer the same questions over and over again. Para llegar a Lima, yo tengo que salir de aquí de Guayaguara un día, o sea, con carro y llegar a Huancayo. De Huancayo, tomar otro carro hasta Lima, toda una noche. Cada vez y que te estén haciendo preguntas sobre preguntas, otra vez, y como que nada, pues, ¿para qué? Para que lo graben y lo archiven ahí. Inter Pares brings international experience to the issue of sexual violence from Latin America, Asia, and Africa. Inter Pares' program around sexual violence against women during armed conflict assists human rights organizations and women's organizations in Sudan, in the border regions of Burma, and with PCS in Peru, Guatemala, Colombia, to work with women and their organizations in those places so the women themselves can talk about it in a way that makes sense to them, in the context of their history, their culture, in the context of their own understanding of what happened to them, so that women can claim their own truths and challenge the impunity in their own places, in their own countries. Desde que iniciamos el programa en el Perú a principios de los años 90, para nosotros ha sido muy interesante el compartir con Interpares, que siendo una organización canadiense que venía de trabajar en otros espacios de conflictos armados internos en otros países, que había vivido muy de cerca la experiencia centroamericana durante el conflicto armado, durante el refugio de los hombres y las mujeres en esos países, el comenzar a construir un programa en Perú con sus aportes a nivel de visitar las regiones, entender las lógicas y las necesidades de armar un programa de ese tipo, para nosotros fue un intercambio muy rico porque ellos traían perspectiva y un enfoque de género mucho más desarrollado que el que en ese momento yo, que era directora para los países andinos, tenía. Project Counseling Services Program works with women who have been affected by conflict and with women who are taking on leadership roles, working in rural areas, working in displaced communities, working with innocent victims of the conflict. The program's goal is to empower women through justice and legal and mental health strategies. Nos parece que si las mujeres no logran recuperar su salud mental, difícilmente van a poder desarrollar un proceso de empoderamiento para asumir roles de actoría social y política en la sociedad a partir de la lucha por justicia y por reparación. Working with rural women is difficult because rape or any type of sexual violence is a taboo topic. They are victimized by the sexual violence and then alienated by their own communities. En la comunidad nosotros hemos encontrado mujeres que no pueden hablar de este tema por el temor a ser rechazadas, principalmente por la pareja actual, por el resto de las mujeres de la comunidad. Otras mujeres de la comunidad las estigmatizan y las consideran mujeres fáciles, porque está esta idea de que ellas buscaron estar en la posición de víctima, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado del tema de violencia sexual, las autoridades de la comunidad, que como te digo, en su mayoría son hombres, nos dijeron, bueno, pues señorita, lo difícil de hablar de esto es también reconocer que nosotros, hombres, no cuidamos a nuestras mujeres. Inter Pares and Project Counseling Services are also focused on gender justice and legal and other strategies that bring abuse cases to the justice system and help rebuild communities shattered by conflict. Somos capaces, compañeras, de presentar propuestas como mujeres. En ese sentido,
Un segundo componente es justamente el de justicia de género y estrategias legales. Y el otro componente es el componente de sensibilización e incidencia política, que busca justamente posicionar el tema en la opinión pública, pero también plantearlo en el nivel de instancias nacionales y supranacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A number of cases related to sexual violence are being brought to the Inter-American Commission on Human Rights. A public hearing about sexual violence during the conflict in Peru was held before the commission at the request of Project Counseling Services and collaborating organizations. And this is something that's very exciting because it's beginning to establish in the Americas, in Latin America amongst our counterparts, in Guatemala, Peru, Colombia, it'll begin to establish for them legal opinions and human rights opinions about how such cases can be prosecuted in the Americas. Now this is really important. It has the potential to significantly advance the work of people in Peru addressing this issue, as well as those in Guatemala and Colombia, really in all of the Americas. Georgina Gamboa has sought justice for more than 25 years. Attacked by Peru's anti-terrorist police in 1981, Georgina's daughter is the child of that rape. Despite identifying 11 officers and a civilian, the judge dismissed Georgina's case. Abogado también que no me ha defendido. Estaban ahí detenidos, se declararon ellos inocentes, los militares se declararon inocentes, se salieron ellos. Y yo ni siquiera me han llamado a audiencia que estaban ahí los militares, que estaban a audiencia, no me llamaron ni me avisaron. Yo fui al juzgado y estaban, ellos estaban ahí y declarándose, no me dejaron entrar a mí. Ya no sé. Hubo nada, hasta se dejaron de ahí, se archivaron y ya hasta la comisión, la verdad que recién que se ha abierto ahí ese caso. Señora Georgina Gamboa García. Yo pido justicia. Es culpables debe pagar, debe reconocer que lo que ha hecho, lo que daño que nos ha hecho tantas personas, tantos, nunca podemos olvidar todo lo que nos hemos sufrido, maltrato, golpeado, todo lo que nos ha hecho, ojalá que nos escucha. Gracias, te agradezco. Georgina's case has stalled in Peru's courts because it had been formally heard. When the military originally tried the soldiers, they dismissed the case. But Georgina's case is moving forward, to be heard at the international level. It is there that rape, as a form of torture, would be defined differently than it is in national courts. Lo que hemos señalado, lo que estamos tratando de plantear es que se investigue o se tipifique estos delitos, como violación sexual como consecuencia de tortura. ¿No? Y se podrían aplicar las normas del derecho internacional respecto a los convenios, las convenciones que implicarían que se aumente la pena. ¿No? La pena, por ejemplo, para tortura actualmente es de 6 hasta 12 años. Yo qué sé, que esa persona hay que pedir perdón. Y aunque no le reconozca a mi hija, pero que se pida perdón, ¿no? Eso, y dice, la persona es culpable, no sé, estarán vivos o de repente ya se han muerto también, porque eso no se sabe que está vivo o está muerto, no sé, nada. Exacto. Espero, yo le encomiendo su apoyo de los derechos humanos, apoyo de mi abogado, el doctor, y el apoyado de todas las personas que le llega la verdad. Even though the armed conflict is over, Peru continues to suffer from its impact.
It still motivates people such as Gladys Canales and Rufina Rivera to work for change. O sea, la problemática de los desplazados, tal vez tengo oportunidad de estar en diferentes espacios. Por el mismo de mi trayectoria, o que he sido, ¿cómo se llama?, hija de sindicalistas, tengo esa opción de estar siempre peleándome por los demás, siempre estando en esos espacios, porque mucha gente, muchas mujeres, hombres, jóvenes y niños no pueden estar, no tienen esa oportunidad de estar en estos espacios. Entonces, donde yo participo siempre hablo de los demás. No me importa mi caso, sino siempre hablando de los demás. Muy buenos días con todo el Perú. Los saludan sus amigos del programa A Desalambrar, que se emite por Radio Santa Rosa. Ya tenemos en cabina a nuestra amiga Gladys Canales Martínez. ¿Cómo estás, Gladys? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos los compañeros y a la audiencia que siempre nos escucha. Un saludo muy especial. Lo que yo quiero decir es que nosotros organizados luchamos por la justicia, por los derechos humanos. Nosotros queremos decir de que solamente organizados vamos a hacer una fuerza social para que el país reconozca de que fuimos víctimas del conflicto armado, ¿no? Y lo que más nos interesa es que no nos den un cheque para resolver nuestra vida, porque no se cuantifica el dolor que vivimos, simplemente de que no debe volver a repetirse y que el país debe ser luchar por una cultura de paz. Lucia Martinez ran for mayor in her hometown. Her opposition campaigned that a woman who had been raped should not be mayor. Lucia won the election. Hoy en día que yo estoy luchando aquí, yo lo voy a disfrutar y ya no. Quienes van a disfrutar serán los que vienen. Y solo para ellos tenemos que luchar. Por eso ahora yo trabajo en política, pero política social, no política como si sea partidaria o color, no. Yo quiero una política que mi pueblo, pues, de alguna manera sobresalga, y mucho más mi Perú, ojalá que se dé un cambio. Pues las mujeres de repente podemos cambiar de alguna manera, con el apoyo de los varones.